¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya por fin es viernes, fin de semana, y qué bueno que está con nosotros aquí en Diario Tiburón. Saludamos a todos los aficionados de Tibuvisión. Vamos a empezar con la información acerca de los Tiburones Rojos de Veracruz en compañía de mi amigo y compañero Carlos Ilicea. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto, Pamela, saludarte y saludar a todos nuestros amigos aficionados en esta noche de viernes cerrando semana, donde, bueno, nuestro equipo tuvo un buen triunfo de visitante prácticamente ante los Tigres. Vamos también a comentarles los temas que estaremos hablando dentro de estos 30 minutos. Y los Tiburones Rojos de Veracruz continúan con su preparación para el último duelo de la temporada ante Cruz Azul. Esta mañana hubo trabajo en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, y Edgar Andrade y José Rivas pues ya regresaron también a Veracruz y platicaron sobre la actualidad del equipo. Y nuestro equipo Premier empató a un gol con el equipo de La Piedad en partido de la jornada número 15. En la última jugada, La Piedad empató a nuestro equipo Premier, y el equipo sub-15 está viajando en estos momentos rumbo a Tijuana, donde mañana por la tarde disputarán un partido frente a los Xolos. Y también, pues ya saben que les recordamos siempre cómo pueden estar en contacto con nosotros aquí en Diario Tiburón a través de las redes sociales. Nos encuentran en el Facebook, Twitter e Instagram como @tibuvision para que hagan sus comentarios y envíen sus saludos. Lo que ustedes gusten, ya saben que son redes abiertas para toda la afición. Y hay, por supuesto, plataformas donde puedes seguir cada una de nuestras transmisiones. Por supuesto, el Facebook Live de Tiburones Rojos y de Tibuvision, donde ya Pamela nos comentó, la TIWAP, donde usted recibe la notificación de nuestras transmisiones, al igual que en nuestro canal de YouTube, youtube.com/TIVUvisión, donde usted puede suscribirse. Y también, bueno, tenemos la opción de nuestro sitio web www.tivuvisión.com. Vamos, antes de empezar, a una breve pausa comercial, y no se muevan porque regresando estaremos tocando todos los temas que les acabamos de decir. Regresamos en un momento, no se vayan. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos, o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de regreso. Esto es Diario Tiburón. Qué gusto poder saludarles. Y pues el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz el día de hoy continuó separado. Esto quiere decir que apenas hace unas horas el grupo que estuvo haciendo el partido en McAllen, Texas, regresó a nuestro puerto, y el equipo que se quedó en Veracruz trabajando bajo el mando de Fernando Huerta estuvo realizando ejercicios en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente, como podemos ver en pantalla.
Trabajaron disparos a portería. Hay una buena noticia que es la de Jesús Arturo Paganoni, que ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros y podría ser tomado en cuenta para el último partido del campeonato que estará disputando el equipo Escualo el sábado de la semana entrante a las 5 de la tarde visitando a la máquina de Cruz Azul. Mientras tanto, será ya mañana cuando de nueva cuenta se junte todo el plantel de los Tiburones Rojos de Veracruz y trabajen en la cancha del estadio Luis Pirata de la Fuente. Así ha decidido el técnico José Saturnino Cardoso que será la agenda de trabajo para esta semana. Y bueno, la intención por supuesto es llegar lo mejor preparados posibles al partido del próximo fin de semana, que pueden ser puntos cruciales para nuestra escuadra. Así es, Ili, y bueno, ya se encuentran concentrados entrenando precisamente para el último partido de la fecha del torneo de apertura 2017. Tenemos también la entrevista del mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Edgar Andrade. Sabemos que terminamos ese torneo con muy pocos puntos, todavía nos queda un partido que tenemos que pelear por ganar esos tres, ¿no? Y bueno, sabemos lo que nos estamos jugando, hace dos torneos fue prácticamente igual y bueno, creo que el equipo tiene que estar consciente, ¿no? De que tenemos que sumar ya sea de tanto local como de visita. Es complicado, ¿no? Es complicado, yo creo que a nadie le gusta estar así, empezamos el torneo con ilusiones de calificar, por ahí no empezamos tan mal, pero bueno, ahorita hemos tenido una seguidilla de malos resultados. Que bueno, que nos impiden hacer eso y obviamente para nosotros sumar el próximo sábado contra Cruz Azul va a ser muy importante. De Edgar Andrade, y también tenemos la entrevista del defensa de los Tiburones Rojos de Veracruz, José La Palmera Rivas. Vamos a escuchar qué dijo. Bien, pero digo, siempre le guardo el respeto, digo, la celebración, es una institución que me dio mucho a nivel laboral, profesional, se lo debo mucho y tío, no pasa nada, simplemente guardé el respeto y ya nada más. Híjole, prepararnos para el último partido, que es lo que nos queda, sumar esos tres puntos que son importantes por la lucha del no descenso, ¿no? Que está complicado. Es muy diferente el ambiente a un equipo que va de líder y todo, es complicada la situación, pero al fin de cuentas depende de nosotros nada más. Mañana por la mañana de nueva cuenta nuestro equipo estará trabajando de cara al partido contra Cruz Azul. Hasta aquí la información hasta el momento con el primer equipo de los Tiburones Rojos. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar de nuestras categorías menores que algunos ya tuvieron y otros tendrán actividad el fin de semana. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados.
Estamos de regreso, amigos aficionados, y pues les recordamos que en las redes sociales está la dinámica para elegir el mejor gol del torneo de apertura 2017 del equipo femenil. Vamos a ver en un par de ocasiones los tres goles nominados. Pamela, sí, aquí está tu favorito. Así es, el número uno, Valeriana Cornejo, jornada 4, donde se enfrentaron ante el conjunto de Toluca. Ahí está, voten por el favorito. Este, en lo personal, es de los míos. Fíjate que este de Natalia, cuando lo anotó, me parecía que iba a ser de los mejores goles de la temporada. Fue muy sorprendente, pero vamos a ver mi gol consentido. Mira nada más, qué delicatecen de Liliana Hernández, con la recepción orientada, con el túnel, con la definición por encima de la guardameta de los Pumas. Yo insisto, para mi gusto, en gusto se rompen géneros, para gustos los colores, como se dice. Pero bueno, aquí está el centro de Zaira Fortis y el remate de Valeriana Cornejo. El favorito, el que le gusta a Pamela Marrún, y sí, Edson bote. También siempre ha manifestado que ese es Edson Ortiz, nuestro compañero que está detrás de cámaras, dice que es ese. Sí, sí, sí. Natalia González, también apoyado por varios de la producción de Tibu Visión, pero aquí está, miren nada más. Túnel, sombrerito, preciosa definición de Liliana Hernández. Vote por la número 3, amigo. La 1. Vamos a ver quién acaba obteniendo mayor número de votos. Y esto es, bueno, lo que está en redes sociales. Ahí veíamos las redes sociales de nuestro equipo femenil, @somostiburonas. Ahí puede usted votar. También están en las redes de Tibu Visión. Por cierto, el día de hoy actividad para nuestro equipo Premier en la cancha del Centro de Alto Rendimiento. Horario 12 del día. La verdad es que les combino bastante el nubladito y el airecito que se vino el día de hoy, porque para jugar a las 12 del día, si hubiera estado como estuvo ayer, por ejemplo, hubiera sido bastante complicado. Nuestro equipo, que marchaba en décimo sitio, recibió, hay que recordar que son 36 equipos, recibió a los Reboceros de la Piedad, equipo que marcha en segundo lugar de la tabla de la categoría Premier, esto dentro de la Serie A. El partido, al principio, la verdad es que muy parejo, los dos equipos en los primeros compases del duelo tratando de hacerse con, primero que nada, el dominio de la pelota, y segundo, de generar las opciones de gol. Pero vendría esta pelota para Brian Ramírez y le pone un bomboncito al centro del área chica, prácticamente a Juan Kaiser, para que el futbolista que ya tuvo la oportunidad de debutar en primera división empujara de pierna zurda y pusiera en ventaja al equipo Premier de los Tiburones Rojos de Veracruz. Ya estamos viendo imágenes de la parte complementaria. De los Tiburones Rojos tuvieron pues el marcador a su favor hasta prácticamente los últimos segundos del partido, y es que el gol del equipo Rebocero, que vamos a ver a continuación, cayó en el minuto 93. Ahí viene Juan Kaiser por la banda de la derecha, pisaba la pelota el dorsal número 107, balón hacia el frente, venía el equipo de los Tiburones Rojos Premier, y aquí vamos a ver esta falta que recibe Oscar Moreno, y bueno, hubo tarjeta amarilla, y los Reboceros seguían atacando con todo, querían el gol del empate, y ahí sacaba la pelota como podía el equipo de los Tiburones Rojos, y se estaba marcando falta en ese momento, y por la vía del penalti venía el cobro, y al minuto 93 ahí está el gol del equipo michoacano. Y bueno, pues al final los ánimos un poquito calientes en el partido, que acabó con empate entre los Tiburones Rojos Premier, que tuvieron mucho mayor control del partido, y unos Reboceros que, bueno, al final, por la vía del máximo castigo, lograron sacar apenitas el punto. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la preparación de nuestras categorías con límite de edad. Silly, vamos a empezar con la preparación de los Tiburones Rojos de Veracruz de la sub-15. Es el equipo de las categorías menores que tendrá participación este fin de semana, Pamela. Sí. El equipo ya está pues finalizando prácticamente su recorrido a la ciudad de Tijuana, donde pues van a participar contra el equipo de los Xolos, un partido que para los Xolos les puede significar ponerse en los puestos de clasificación, y para el equipo de Veracruz, pues una victoria, una eventual victoria, también podría permitirles acercarse a los puestos que dan acceso a la clasificación. Así que un partido muy importante para la escuadra que comanda Martín Calderón. Será mañana a la 1:00 p.m.
tiempo de Veracruz. 11 de la mañana, tiempo de Tijuana. Ha cambiado de hora el partido en el último instante. Así ha decidido finalmente que se juegue este compromiso. Y el día de hoy, bueno, también día de preparación. El equipo Sub-17 tuvo también un partido esta mañana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Realizaron un ensayo futbolístico de cara a lo que será su cierre el próximo fin de semana frente a la Máquina de Cruz Azul, un partido que el cuerpo técnico valoró bastante positivo, el encuentro que realizaron con un grupo de exjugadores. Y posteriormente vamos a cerrar el tema con el equipo Sub-20 que realizó un partido de preparación frente al equipo representativo de la Universidad del Valle de México, una universidad privada de la conurbada Veracruz-Boca del Río. Fueron a jugar al campo precisamente de esta universidad. Hubo triunfo para el equipo de los Tiburones Rojos, 7-3 fue el marcador finalmente el que sacó este conjunto que comanda Guillermo Padrón, y así se preparan para el compromiso que vivirán el próximo fin de semana frente a Cruz Azul. Muy bien, pues ahí está la sub-15, sub-17 y sub-20. Vamos a platicarles ahora acerca de la agenda de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Sí, solamente dos de nuestros equipos van a tener participación en esta Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, dado que algunos equipos pidieron suspender los partidos. Ellos estarán jugando la sub-12 y la sub-13 el día de mañana, el sábado 11 de noviembre, a las 11 de la mañana la sub-12 y a las 13 horas, a la 1 de la tarde, nuestro equipo sub-13 frente a los Leones Negros, partido que se llevará a cabo en el Parque Ocotal, en la delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México. Así va a ser la actividad para nuestros equipos de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Bien, pues ya en este viernes se nos acabó el tiempo en Diario Tiburón, pero esperemos que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Carlos y Licio, muchísimas gracias. A ti, Pamela. Que tengan una excelente noche y fin de semana.